estamos ahora mismo en Helsinki, espacio de animalías, hora 40 grados, cero, a los 5 grados. ¿No se llena la máquina? ¿Cómo está abajo? Eso no, pero esa máquina no. Esa máquina está sellada y se llena mal asunto. A volverla. Vale. Bueno, pues nada, señores, bienvenidos a Hotel Mocivoli. De nuevo acogemos una exposición, en este caso de fotografía, de la Asociación de Artistas Alicantinos. La verdad es que yo estoy muy satisfecho con la colaboración que venimos realizando, porque ya son tres las exposiciones que hemos realizado en muy corto espacio de tiempo. La verdad es que pasa el tiempo también muy rápido, porque simplemente hace ya un mes que estoy desde otra vez. Y bueno, la verdad es que la gente que ha ido visitando las exposiciones ha quedado muy satisfecha, incluso también pues, el pasado fin de semana que se celebró la festividad de San Valentín o el evento de San Valentín, pues la gente se sorprendió con las exposiciones que había, le gustó mucho a la gente. Nosotros queremos seguir evidentemente en la misma línea que hasta ahora, colaborando con la asociación y colaborando también con la Universidad Miguel Hernández de Elche, pues en celebrar exposiciones en el Mocivoli, porque creemos que firmemente en que la cultura es un valor añadido que tiene que estar o que debe de estar en nuestro hotel, pues porque por historia y por idiosincrasia así lo merece. Nosotros nos gusta mucho dar posibilidades también a los artistas jóvenes de Alicante, a los que no son tan jóvenes, de que puedan exponer su obra, y bueno, pues nosotros cedemos nuestros salones con todo gusto del mundo. Seguimos encantados de que seáis vosotros los que pongáis entre nosotros y seréis bienvenidos si queréis hacer alguna exposición con nosotros. Además, espero que disfruten de la exposición y de la comida que os ofreceremos posteriormente. Muchas gracias. Buenas tardes, como de costumbre, da gusto venir a inaugurar una exposición. Si es bonito inaugurarlo con artistas, mucho más bonito también, además, es con artistas que crean historia, que transmiten la historia. Porque si os dais cuenta, siempre que tenemos alguna duda, vamos hacia atrás y consultamos la historia. Ellos nos están haciendo la historia. Así que enhorabuena a estos artistas, que a través de ellos todas las generaciones posteriores podrán contemplar la historia. Así que muchas gracias al Hotel Mocivoli en la persona de nuestro director y muchísimas gracias por haber acudido a esta cita, los fotógrafos que tantos premios estáis cosechando. Así que enhorabuena y muchas gracias. En el marco del acuerdo entre caballeros, que sin necesidad apaguemos los móviles. El otro día en la inauguración del Monte Tosar, estaba hablando y me tocó dos veces. El mío, que era peor. En el marco del acuerdo entre caballeros, que sin necesidad de firma alguna se ha establecido entre la dirección del prestigioso y paradisíaco Hotel Mocivoli y nuestra Asociación de Artistas Alicantinos, inauguramos hoy una nueva exposición en la que participan un grupo de nuestros artistas asociados. En esta ocasión se trata de 5 de nuestros mejores fotógrafos que, agrupados en torno al título 5 fotógrafos alicantinos, presentan una treintena de sus obras. Ellos son Benito Ruiz, Alberto Ruiz Beto, Julio Escribano, Santiago Moya y José Carratalán Llores. La fotografía tiene ya tras de sí una historia de más de 170 años. Pero desde el daguerrotipo de 1839 a la actual fotografía de la era digital, el cambio ha sido tan profundo que parece que estuviéramos hablando de otra cosa. Sin embargo, el artilugio fotográfico, que en un principio se constituyó como un valioso auxiliar para los pintores, y a la vez como competencia para los que de ellos se dedicaban al retrato, pronto se convirtió por sí misma en una de las artes visuales con más futuro, al confluir en ella la técnica más adelantada en el campo de la imagen, especialmente a partir de la era digital,
con la posibilidad de recrear manipulando la imagen captada y darle infinidad de tratamientos imaginativos y por tanto artísticos. En esta exposición, y aunque todos utilizan los artilugios propios de la era digital, unos hacen fotografía pura o escasamente manipulada y son maestros del realismo mágico. Ellos son Benito Ruiz, Alberto Ruiz Beto y Julio Escribano, mientras que Santiago Moya y José Carratalá se decantan por la recreada con la ayuda del programa de ordenador. Los primeros empiezan a crear desde el momento que eligen un tema, lo encuadran y componen el marco del visor de su cámara tras el que se encuentra su ojo artístico. Y disparan con la exposición adecuada, o bien por sorpresa para captar un tema en movimiento que se les escapa. Los otros toman la instantánea, la llevan al programa, la manipulan imaginativamente y transforman la realidad en imagen virtual. Hoy los grandes fotógrafos están tan cotizados como los buenos pintores y sus obras comercializadas en grandes tiradas están presentes en variopintos lugares como objeto artístico decorativo y los jóvenes las utilizan con profusión en la decoración de sus habitaciones como sustituto de la pintura por su menor costo y porque encaja mejor con su idea de la modernidad. Por todo eso, nuestra asociación se enorgullece de contar con este plantel de magníficos fotógrafos artistas, entre los que se cuenta el maestro Benito Ruiz, alicantino universal de los de verdad y el fotógrafo español más premiado en concursos internacionales sobre el tema fotografía de la naturaleza. Aquí está representado por 6 de sus obras, aunque él no ha podido estar presente, pues se encuentra de viaje, como casi siempre. Yo agradezco una vez más a Manuel García, director de este emblemático hotel de la cadena Servigroup, la oportunidad que les da a nuestros fotógrafos de exponer en su sala. Y a todos vosotros, que desafiando el frío, habéis tenido la deferencia de arropar, con el frío, es lógico, arropar a vuestros compañeros fotógrafos acudiendo a esta inauguración. Muchas gracias. En nombre de los artistas, habla Julio Escribano. Desde los clásicos a la revolución que ha supuesto la era digital, y más concretamente el programa Photoshop, todas las interpretaciones de un arte son válidas. Y ahí está su gran riqueza y el gran momento que está viviendo, ocupando el puesto que se merece, ya que no se concibe hoy en día ninguna feria de arte donde la fotografía no tenga su sitio destacado. Todo lo que pueda llegar al espectador le cree un sentimiento o le haga adentrarse en lo que está viendo, es muy válido, ya sea mediante una fotografía al más estilo cubista o un fotomontaje. Hoy aquí tenemos la suerte de mostraros con los medios de hoy en día una diversidad de tendencias e interpretaciones de un mismo arte, que es el pintar con luz. Ahora quisiera agradecer a la Asociación de Artistas Alicantinos el haber pensado en este grupo para exponer hoy aquí, el cual se irá ampliando, ya que cada vez somos más fotógrafos y tendremos más oportunidades en la esperada y magnífica nueva sede que podremos disfrutar en breve. Así como la deferencia que ha tenido el Hotel Montívoli y en concreto su director, don Manuel García, en concedernos sus magníficas instalaciones. Y a todos vosotros que, con el frío que hace, aunque aquí estamos muy calorcitos, el haber venido a acompañarnos hasta aquí. En nombre de mis compañeros y el mío, muchas gracias a todos.